de Prekinder A, recibimos a la madrina Joyce Zambrano con su personaje La Gallina Pintadita y su caballero Gael Barragán. Ella saluda muy bien los más pequeñitos de nuestra institución. Ponemos al caballerito la vueltita. Ella es representante de Prekinder A. Ok, recibimos ahora de Prekinder B Yanelis Clavijo con su personaje de Julia y su caballero Iker Rendón. Fuertes aplausos para Yanelis Clavijo. A ver, ¿dónde está la barra de Yanelis? Por ahí está la barra de Yanelis, a ver. Eso, los pitos y todo, a ver. Ahí está su caballero, qué bonito.
con su personaje de Isabela y su caballero Lucas Arco. Ahí va desfilando. Ahora queremos, por favor, si nos ayudan las maestras, que den una vueltita más. A ver, todas, una vueltita, si nos ayudan desde la línea de inicial, desde prekinder. A ver, una vueltita todas ahí para que todas la vean. ¿Dónde están las barras? ¿Dónde está la barra de Encanto? La barra de Pocoyó. Nuestras hermosas candidatas, una va a ser la elegida como nuestra madrina de deporte de este periodo lectivo. Nuestro jurado se encuentra deliberando, está muy difícil la elección. Todas son unas hermosuras, todas son unas lindas princesitas. Pero el jurado necesita escuchar a las barras. La barra ayuda. A ver, ¿dónde está la barra de la gallina pintadita? La barra de Joyce. ¿Dónde está la barra de Joyce? La barra de Prekinder B. Prekinder B. De Yaneli. La barra de Kinder A. Pocoyó. La verdad que ser jurado es complicadísimo porque las seis niñas están preciosas. Además de que los papás se han esmerado muchísimo en que se las vea muy lindas. Así que vamos a hacer algo que normalmente espero que todos estemos de acuerdo. Vamos a, en esta fundita yo puse unos papelitos, uno de ellos dice madrina. Y entonces cada niña va a sacar su papelito. Miss María la va a ayudar a abrir el papelito y la que diga madrina es la ganadora. Porque la verdad, elegir una campeona está difícil porque todas deberían tener un premio. ¡Fuerte las barras! Solamente una de ellas dice madrina. Ahora sí, veamos a quién le tocó. Vamos abriendo los papelitos por uno.
Y tenemos madrina. ¿No? Está vacío. Al personaje de la gallina pintadita, ella es Belén Arce, que viene aquí con su caballerito. Ellos representan a la gallina pintadita. Música, señor. Ellos vienen, vamos a elegir al mejor personaje. El jurado se va a fijar en todos los detalles. Ahí viene la gallina pintadita. Y ahora tenemos países como hermanos. Dale la vueltita. Grita fuerte y que te escuche yo. ¿Dónde está la barra de Prekinder? ¡Ah! La barra de la gallina pintadita. Todos juntos vamos a ganar. Como el oso. A ver, ¿dónde está Daniela? A ver, ahí viene el oso de Marcha y el oso.
Ahí estamos, la gallina pintadita. Está en la película Luca con el dragón. El dragón Mario, ¿dónde está el dragón Mario? Allá está. De la película Pocoyo. Ahí vemos. De Masha y el oso. Los personajes de Pocoyó, la gallina pintadita, Mario y el oso, intensamente, la familia Madrigal, ellos son nuestros niños. ¡Que se escuchen esas barras! Señor, redoble de tambores, vamos a ver, ¿quién será el ganador? ¿Quién gana? ¿Quién gana? A ver, ¿quién dice? Allá se encuentra también los chicos del Club de Periodismo. Y los tres finalistas son... ¿Cuál, quién dicen ustedes? A ver. Nuestro primer finalista de la gallina. El primer finalista es... la gallina pintadita. ¿Dónde está? A ver. Pasa al frente, por favor. Nuestro primer finalista. La gallina pintadita. Nuestro segundo finalista es... A ver, ¿qué dicen las barras? ¿Qué dicen las barras? El segundo finalista es... ¡Pocoyó! Ellos son nuestros tres finalistas. Muchísimas gracias a los otros niños. Las tías nos ayudan. Y ahora sí, vamos a ver cómo el jurado debate acá. Está deliberando. Póngame, señor, esa musiquita. A ver las barras. Vamos a ver si las barras pueden influir en la decisión del jurado. A ver, ¿qué dicen las barras? A ver, queremos que desfilen. A ver, un tía María, que desfilen por la pista, por favor. La gallina pintadita. ¿Dónde está la barra de la gallina pintadita? A ver, ahí va la barra. Viene Pocoyó. La familia Madrigal. La familia Madrigal. A ver, ahí están, viene la gallina. ¡Qué lindo! ¿Cómo se ve la gallina pintadita? Ahí tenemos al elefantito de Pocoyó. Tenemos aquí a la familia Madrigal también. ¿Qué dicen las barras? El jurado dice que está escuchando a las barras. Vamos a ver. Están ahí. ¿Dónde está la familia Madrigal? La familia Madrigal. Ahí viene. ¡Pocoyó! La gallina pintadita.
El lunes, clases normales, ya saben. Lunes, clases bien uniformaditos. Lunes, clase. ¡Los ganadores son! ¡Será la familia Madrigal! ¡Poco yo! ¡La gallina pintadita! ¡Y los ganadores son, señor! ¡Los personajes de Papayó! Que se pongan para la fotito, que se pongan para la foto.
enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida. Tiene la pancarta de primero de básica A. Si al planeta quieres ayudar, ¿qué esperas para tus residuos que pagar? Mira la pancarta de Kinder B. Utiliza las tres R, por ti, por nosotros y por los que vendrán. La barra de Kinder A. Si sirves a la naturaleza te va a servir. Ahí están los detalles. La barra de Pre-Kinder B. Quizás no pueda cambiar el mundo, pero sí el pedacito que me toca. Qué linda frase, muy bien. La barra de Pre-Kinder A. Enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida. Nuestra primera pancarta clasificada es la pancarta de, atentos, está muy difícil, Kinder A. A ver, pase adelante la pancarta de Kinder A. La pancarta de Kinder A. Nuestra segunda pancarta clasificada es la pancarta de Venga para acá la pancarta de primero A, clasificada también. Y nuestra última pancarta clasificada. Todas están muy bonitas, pero ustedes saben que todo siempre tiene que haber un ganador. Esta pancarta de primero B. Y de aquí saldrá nuestra pancarta ganadora. Aquí tenemos las tres pancartas, la de Kinder A, la de primero A y la pancarta de primero B. Muchas gracias a los demás. A ver, vamos a ver esas barras, si pueden ahí influenciar en la decisión del jurado. ¿Dónde están las barras? La barra de Kinder A. La barra de primero A. La barra de primero B. Viendo cada uno de los detalles que tienen las pancartas. Ahí tenemos a la familia Madrigal, tenemos aquí también a Intensamente y a Poco Yo. A ver, todos están muy bonitas. Muy, muy difícil es lo que se puede observar acá. Recuerden que viene el mandarín más sabrosa. Compren a su niño un lindo libro de colorear que tenemos allá por parte del Club de Periodismo. También agradecimiento. ¿Quién? ¿Quién? Ok. ¿Dónde está la barra de primero A? ¡La barra de primero B! Ahí está la familia Madrigal, está también Intensamente el Poco Yo. Por ahí vemos ahí los papitos y nuestros ganadores son... ¡Primero B! ¿Será primero B? ¿Será primero A? ¿Será Kinder A? ¡No! Y nuestro ganador es...
por acá, dice el Kinder A. A ver, que se escuche, por ahí vemos también unos tambores. ¡Viva! 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 Ok, ya aquí tengo el resultado. Momento de tensión, momento de tensión. Va a ganar la pancarta que yo estoy viendo. La pancarta que estoy viendo en la ganadora. Será la pancarta de primero A. Será la pancarta de primero B. Nuestra pancarta ganadora es... Así que la pancarta ganadora es la pancarta de... La pancarta de... Tenemos unos lindos libros de colorear en la parte de allá, así que no se olviden a colaborar con el Club de Periodismo. La pancarta ganadora es la pancarta de... Nos ubicamos y a continuación queremos presentar a una de nuestras estudiantes. Ella se está preparando como bailarina profesional y queremos presentar, ella ya está de tercera de bachillerato, así que nos ayudan por favor los papitos. Recibimos con fuertes aplausos a la estudiante Anaí Carpio de tercero de bachillerato. Ah, ella nos va a hacer una linda presentación, así que fuertes aplausos, por favor, para Anaí. Who's in charge?
aplausos para Anaí Carpio, futura bailarina profesional, estudiante de tercero de bachillerato paralelo, a quien nos ha hecho esta linda presentación.